Muchas gracias, compañeros. Marcos Porras es un aparentemente representante de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó, un gobierno espurio, ilegal, igual que el de Juan Orlando Hernández. Vamos a hablar con él precisamente de esta, aunque es una perorata que se tiene un guión bien establecido, lo escuchamos. Una razón. Bueno, lo dejo hasta acá. Porque señor, no un placer saludarle. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. ¿Y la suya, usted de un gobierno legal o ilegal? Muy amable. Usted es el ilegal, discúlpeme. Perdone, pero. No, ¿y si viene acá, por qué? Yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de lo que le interesa? No, yo no voy a hablar con usted. Usted le dijo que no hablara conmigo. Yo no voy a hablar con usted. Señor. No, yo, Marcos Porra, no voy a hablar con usted. Don Marcos. Y me disculpa, ¿verdad? Buenos días. Don Marcos, ¿por qué solo viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a hablar solo de sus cosas bonitas? ¿Por qué no viene a hablar de las cosas? Hablan de un montón de cosas que quemaron, quemaron un montón de comida. Pero ustedes queman la gente viva. Ah, queman la gente viva, ¿no es verdad? Y aquí van a quemar también. ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué dice? No me puede, señor, tranquilo. ¿Qué carrera la que lleva? ¿Por qué tanta carrera? Estúpido, ¿cómo te llamas? Me golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa, puedo jugar a tu verga, fíjate.